¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Hellblade: Senua's Sacrifice. Ya lleva bastante tiempo sin subirlo. Y nada, vamos a continuar la historia donde lo dejé en el capítulo anterior, que ya sabéis, si no lo habéis visto, solamente tenéis que pasar por mi canal. También quería deciros que dudo muchísimo, ¿vale? Dudo muchísimo que de aquí en adelante suba vídeos comentados, ¿vale? En todo caso, Overwatch y poco más. ¿Por qué? Diréis. Mucha gente se alegrará, ya que hay gente que no le gusta mi voz. Y no tengo la gracia que a lo mejor podría tener otros youtubers. Pero por la única y sencilla razón de que, como podéis escuchar en el 90% de mis vídeos, grabo con la Play. No sé si grabando con un micro o una capturadora el ruido desaparecería, pero entiendo para vosotros e incluso para mí que es súper incómodo y súper asquerosa mi maldita Play. Porque como podéis ver, el avión ha despegado. No nos vamos a mentir. El avión ha despegado. Y parece ser que no tiene pinta de despegar, o sea, de aterrizar. Es asqueroso poder jugar a cualquier tipo de juego, sobre todo a los juegos que tienen bastantes gráficos o tienen muchísimo que cargar. Ya que lo que hace es básicamente volar. Y hace que mi maldita consola haga un ruido del diablo y no pueda escuchar básicamente el ambiente del juego, como podéis verlo. O sea, si vosotros seguramente en el vídeo lo escucharéis y os rayaréis y no os gustará, lo entendería perfectamente. O sea, más ganaros a mí, que soy el que lo tiene que vivir. Yo sé que tengo un home cinema, o sea, un doble surround esto de 5. Que no debería, o sea, que peta, pero claro, como muchas veces grabo por las noches, no puedo ponerlo a toda hostia. Vamos a seguir que el otro día, antes de que, bueno, después de grabar, vino un amigo, estuve avanzando un poco, que realmente no avancé nada, simplemente me puse a andar estúpidamente por el mapa y me perdí. Bueno, me he perdido, no sé dónde he dejado a Senua, o sea, no sé si era hacia el otro lado, hacia este, creo que es hacia este. Sí, ahí tenemos la puerta. Por lo que sé, este juego son en torno a 7-8 horas, ¿vale? Pues no sé, creo que sería el quinto episodio, puede ser, llevaremos 5. No creo que haya mucho más de lo que hay aquí. Ojalá que sí, pero vamos, no tiene mucha pinta, para que no vamos a mentir. Abramos la puerta hacia Nidalheim. Y veamos lo que nos espera tras las puertas. Oh, Dios mío. Le han quitado la pintura de la cara, qué felicidad. Ahora sí me gusta. There is no one here but me. Not you. Did you think that I would let you go? That you lost me back in the wilds? I will never let you go. You can't get rid of me. I am your shadow. And I will be watching when you draw your last dying gasp. I'm not ready to die. You will be when you see what they did to your dear beloved.
true. You searched for control. A way to pull through. When you were in love, you left him in tears. To smother your furies. And banish your fears. But in darkness they came. Through stormy black seas they raided these shores. Do you still hear his screams? And now, that you're home, he's so far away. They've taken his soul. To these gods you cannot pray. They can break you, but not your promise. Even death won't keep you apart. Through his darkness you will find him. In your sword still beats a heart. You fought for love unspoiled by your darkness within. You fought for your dreams. Now there's no way to win. In the head of his corpse lies the seat of his soul. So you must carry his vessel to bring him back home. You did this! No! Ya vuelvo a tener la mirada hasta los ojos. Maravilloso. Ahí es donde empieza nuestra historia. ¡Ah, pasadón! ¡Voy! ¡Contraataque! The gods made you a warrior of their own reason. It's your own. Ah, se me ha olvidado. Uy, va, qué. Joder. Madre mía, casi me jugó la cabeza. One second passed,
when there is only you ahead. The only one that must be. Corre. Está la mía. Every gate you open into darkness brings another challenge. Toma. ¿Él no ha pegado? ¿Qué coño? ¿Qué te pasa, Senua? Ahora ya se está empezando a recuperar. Eso ha estado épico. ¡Voy, voy, 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 voy! A tomar por culo defensa. Corre. Se me ha apartado. Corre. Corre. Dale. Que me trago esto, lo voy curando. Joder. Pero. Corre, 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 corre. Vete. No veo. It's not over.
coño? Dios. Vamos, que cuando hago esto me curo. ¿Qué coño? ¿Sal de ahí? Eso es.
However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name. She will ask your lineage. She will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman, Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love, Sigurd, and is challenged by the giantess. Joder, vaya maravilla. Aunque sinceramente el agua no es que esté muy bien hecha.
Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Y ahora es cuando esto tiene sentido, ¿ves? Y es esta que había visto.
ser eso. Una X pesada. Vayamos hacia nuestro destino. Pues nada, gente, aquí voy a dejar el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que si dais like, comentáis, compartís, agradece. Y nada, vamos a dejar aquí la historia de Senua. Hasta luego.